felicidades, amigos, muchas felicidades. No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad. No quiero ser un héroe del deporte, tan solo tu amigo de verdad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender. No quiero convertirme en presidente, tan solo tu amigo quiero ser. Tu amigo, tan solo quiero ser. Es la mera verdad, amigos. Cantinflas y sus amigos. En pleno siglo XX, casi todo mundo disfruta de los beneficios del servicio eléctrico. Pero todavía nadie ha podido decir qué cosa es la electricidad y sigue absolutamente desconocida una explicación satisfactoria. La cosa es fácil, joven. Si una mujer da luz, nace un niño. Luego la electricidad, pues son los niños. No es tan sencillo. La electricidad puede producir la luz, pero eso no explica qué cosa es la electricidad. ¡Ah, caray! Entonces, como quien dice, seguimos a oscuras. En el año 670 a.C., fue Tales de Mileto el primero que observó el fenómeno. Si frotaba un pedazo de ámbar, vio que atraía cuerpos ligeros situados en su proximidad. ¿Y eso por qué, don Tales? Porque el ámbar, en nuestro idioma griego, se llama electrón. Al frotarlo, se electriza y atrae a los cuerpos ligeros. Oiga usted, pues entonces yo soy lo contrario del ámbar, porque no vea usted cómo me atraen los cuerpos ligeros. Y si me frotan, pues más. La electricidad ya se llamaba electricidad, pero seguían sin saber lo que era, aunque hubieran pasado muchos siglos. En el año 1600 de nuestra era, el médico inglés William Gilbert demostró que las piedras preciosas como el diamante o la esmeralda también atraían a los cuerpos ligeros. Bueno, así cualquiera. Y no solo los cuerpos ligeros. Usted no lo va a creer, pero yo me atraigo hasta las gordas. En 1745, el sabio von Kleist, en Pomerania, queriendo electrizar el mercurio encerrado en una botella, hizo sin querer el primer condensador. ¿De modo que inventó el condensador? Eso dicen. Pues por ahí le encargo un litro de leche condensada. Un año después, en Holanda, el físico von Musgenbrock inventó la famosa botella de Leyden, que lanzaba una chispa eléctrica hasta un metro de distancia. Un gran adelanto fue cuando el italiano Alejandro Volta inventó la pila eléctrica. Como premio, en 1801, Napoleón lo nombró senador por el Reino de Italia. Ni modo, así es la política. Un cargo por una descarga. Y fue Benjamin Franklin, en los Estados Unidos de Norteamérica, quien consiguió demostrar que la chispa eléctrica y el rayo son lo mismo. Haciendo volar una cometa, atrajo la electricidad de una nube y se produjo el rayo. Ahora sí la molamos, don Benja. ¿Qué no ve que aquí discriminan a los negros? Lo importante es que he descubierto el pararrayos y voy a instalarlo en todas las casas. Pues que sea rápido, como de rayo. Además, acabo de descubrir que existen dos polos. Ay, ¿qué chiste tiene? Pues todo el mundo lo sabe, el polo norte y el polo sur. No, señor. El polo positivo y el polo negativo. O sea, que hay dos electricidades, la positiva y la negativa. Como en las fotografías. Nada tiene que ver. Pero cuando se juntan ambas, se cierra el circuito y la electricidad se produce. Entonces, don Benja, dígame la verdad. ¿Qué es la electricidad? Ah, eso sí, quién sabe. Pues oiga usted, la cosa está muy rara y ahora sí que nos las han puesto muy difícil a todos los sabios. Que si es un fluido, que si es magnetismo, que si es un efluvio. Y pues oiga usted, algo ha de ser, porque a mí el recibo de la luz me lo pasan cada mes.
Vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad. Sí, los cocuyos son unos insectos coleópteros de las zonas tropicales de América que de noche despiden una luz muy viva. Miren nomás, pues a lo mejor aquí está el secreto. ¿Y tú qué traes? ¿Eres de pilas, de baterías? ¿O así como si dijéramos coleóptero electrónico? Yo solo soy un cocuyo y que cada quien atienda lo suyo. Ahora sí, y además luciérnagas. La luciérnaga es otro coleóptero llamado científicamente Lampyris noctiluca, por ser como una lamparita nocturna que despide una luz blanca verdosa. Pues ya estuvo. Si cruzamos cocuyos con luciérnagas, es como si fundáramos una gran compañía de luz y fuerza. Así que me perdonan, jóvenes coleópteros, pero a ustedes les voy a unificar el ciclaje. ¿Ya sabe usted lo que es la electricidad? Pues la mera verdad viera que no, don Tales. Después de tantos siglos y siglos, seguimos como al principio. Pero eso sí, nos hemos divertido mucho. Pues vamos a divertirnos más. Hoy se estrena una tragedia de Sófocles. Y nada menos que Electra, con suerte resulta que ella es la mamá de los cocuyos, se siente muy luciérnaga y nos explica lo que es la electricidad. Porque yo por mí, ¿para qué lo desniego? ¿Sigo a oscuras?